¿Verdad que no habíamos elegido la fecha eh, pensando en que se iba a despertar una polémica entre el gobierno mexicano y el gobierno español? Porque en esto está implicado también el gobierno español, además de la figura del rey Felipe VI a la que han hecho referencia, como que tenía que pedir perdón por los desmanes cometidos eh, durante la época de la conquista. Bueno, lo cierto es que no queremos entrar nosotros en polémicas posteriores sí que vamos a dar respuesta con rigor histórico, con conocimiento y basado en, el, en la investigación y no en populismos a esa famosa frase de devuelvan el oro. ¿no? ¿Por qué España, porque México era España, era parte del virreinato de Nueva España y por tanto España en sí, por qué no debe devolver el oro o por qué no tiene fundamento esta, esta reclamación? ¿no? Para ello, a Juan, que ya saben que es un experto en en, edad, en la edad moderna y que conoce perfectamente esto porque lo ha impartido en los cursos de la UNED, así que eh, lo, lo ha hecho de forma completamente académica. Y yo le voy a hacer un par de preguntas antes de empezar, pues para salvar un poco la polémica. Además, nuestro conocido y amigo Javier Santamarta estuvo en Televisión Española hace anoche, creo recordar, anoche o anteanoche. Eh, hablando precisamente de todo esto, y hoy ha recibido múltiples críticas, parece que es un tema que crea trincheras cuando no debería ser así. México eh, y España tienen muchísimas cosas en común y un mexicano y un español son mucho más parecidos que un español y un belga, por ejemplo. ¿no? Así que, eh, Juan, todo esto se apoya en el indigenismo, ¿no? es, es uno de, de los movimientos o de las corrientes que tratan de buscar en el pasado anterior a la llegada de Hernán Cortés, en el caso de, de México, eh, una especie de origen patrio, ¿no? de, de una raíz nacionalista, en esos movimientos románticos del siglo XIX, que es cuando coinciden con, las, con los movimientos independentistas o separatistas de Hispanoamérica. ¿Qué crees que es el indigenismo? Bueno, eh, en realidad eh, es un fenómeno no tan... Eh no tan antiguo, ¿no? es más bien reciente desde mi punto de vista. ¿no? Eh, evidentemente sabiendo que, que la emancipación americana, así llamada, ¿no? fue un, eh, un movimiento liderado por criollos, todos españoles del otro lado del, de, de, del otro hemisferio, ¿no? como decía la constitución del 12, que además, pues, eh, al final... Eh, les llevó a mantener serias dudas tanto a Bolívar como a San Martín de si habían obrado con buena cabeza porque se vieron eh, en un territorio que se había fragmentado en 20 repúblicas y de, que había iniciado un camino, pues eh, nada halagüeño realmente, y endeudados, sobre todo por la deuda exterior contraída. Con, con el Reino Unido, como no podía ser de otra manera. ¿no? Pero no, el indigenismo es una cosa que eh, es eh, bastante contemporánea desde mi punto de vista. Tuvo un punto de inflexión, de inflexión yo creo, eh, si os acordáis, cuando el quinto centenario, en el 92, ¿no? eh, que ahí de repente eh, empezaron a establecerse aquella frase, no hay nada que celebrar porque los pueblos primigenios habían sido, eh, bueno, pues, eh, eh, vilipendiados, esclavizados por, lo, por una especie de colonización española, ¿no? Y eso, bueno, pues pilló a mucha gente con el paso cambiado, porque hasta entonces, en realidad, México había sido un lugar de permanente conexión con España. Eh, solo hay que pensar en todos aquellos republicanos que... Eh, fueron allí acogidos, ¿no? Y que, bueno, eh, tenía un contexto cultural y literario elevadísimo, ¿no? Y el fondo de cultura económica, todo aquello, ¿no? Y, bueno, pues de repente eso se derrumbó como un castillo de naipes en, en favor, pues, de, de, de teorías que lo, lo mejor que se puede decir es que se basa en el presentismo histórico, que es el peor de los errores posibles a la hora de hacer historia, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido aplicar parámetros éticos, morales o geopolíticos a lo que ocurre en el siglo XX y XXI con lo que ocurría en el siglo XVI. No tiene, la menor, no, no tiene ni pies ni cabeza realmente. ¿no? O el achacar a una determinada raza o condición pues que sea más cruel que cualquier otro ser humano. Eh, la antropología nos dice que se parece bastante en todas partes. En, en términos globales, ¿no? Y sí, ahí empezó a recordarse, pues, eh, las gestas de antiguos líderes indígenas, como, eh, bueno, pues, tal vez el, el, el más célebre de los ajusticiados por España del siglo XVIII, Tupac Amaru, ¿no? Que fue, eh, bueno, pues eh, eh, ejecutado, ¿no? De una forma bastante salvaje, por otra parte, porque fue, intentaron incluso descuartizarlo, aunque no lo consiguieron, y al final lo tuvieron que descuartizar, pero ya muerto, ¿no? Como habían hecho, por cierto, con Rabaillac, con el asesino de, de Enrique de Francia, si os acordáis, ¿no? Es una forma muy típica de acabar con magnicidas, ¿no? Bueno, eh, y en el quinto centenario empezaron a, a ver esa... Bueno, pues sí esa eh, tendencia ideológica y política, eh, marcadamente radical, ¿no? eh, que pretendía, pues, eh, reivindicar, eh, bueno, pues, eh, es muy muy curioso esto, ¿no? Porque reivindicaban de todo, ¿no? Desde la preeminencia de los pueblos indígenas, que, bueno, eh, indígenas. Eh, en, real, en realidad, eh, difícil es de dilucidar en qué grado de indigenismo tienen, porque realmente la, la población más mistificada del mundo, no hay más que darse un paseo por Quito o por cualquier ciudad colombiana, pues es una mezcla eh, absoluta de razas, influencias, ¿no? que, que, que es muy difícil decir quién es indígena y quién no realmente. ¿no? Es una mezcla de sangre es tremenda. ¿no? Pero bueno, si os acordáis, eso eh, engrilla un poco con el movimiento zapatista de los años 90, el comandante Marcos, Chiapas, ¿no? eh, con una especie de visión del mundo, pues eh, casi animista desde mi punto de vista. ¿no? Eh, es decir, eh, los pueblos primigenios tenían una relación con, ideal con la naturaleza luego esto habría que matizarlo mucho ¿no? sobre todo el caso de los aztecas por ejemplo no, de, no voy a insistir en los sacrificios humanos etc. ¿no? y eh, con la pachamama con la madre tierra bueno eh, que eran como los propietarios de la tierra esquilmada pero claro eso en el contexto en el que de los eh, hispanoamericanos del siglo XX y XXI pues ya no tenía excesivo sentido, pero tuvo, tuvo un éxito que todavía perdura, sobre todo en los movimientos más o menos populistas. ¿no? ¿Por qué? Porque interesa. Pues eh, eh, tapar vergüenza. Muchas veces es un problema de tapar vergüenzas de gobiernos inoperantes con grandes eh, manifestaciones ideológicas. ¿no? Y, y, y ahí es donde estamos, porque hay que pensar luego en la llegada de Chávez al poder en, en, en Venezuela, exactamente con un discurso de realmente de indigenismo, ¿no? de reivindicación. El otro día hacía un tipo tan poco recomendable como Diosdado Cabello, le escuché decir que eh, el, eh, la patria no era España, que la patria era África. ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo he escuchado yo también, sí, sí. Bueno, eso, es? lo, eso lo dice todo. Es, eh, realmente es tapar las vergüenzas de gobiernos inoperantes y marcadamente psicopáticos, muchas veces, ¿no? En eh, manos del narcotráfico. Eh, y la culpa siempre es del de alao. Eh, hay que buscar siempre culpables y responsables de tu propia inoperancia, ¿no? Eh, recuerdo también, eh, si os acordáis, eh, aquel libro del año 71 de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. El propio Eduardo Galeano después se avergonzaba un poco del, de, 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 la, de la, aquella exposición tan radical, ¿no? De, la esquilmación de las, eh, digamos, las riquezas americanas por parte de, de unos tipos eh, ambiciosos y absolutamente avarientos que se lo venían a depredar, ¿no?, etc. ¿no? Claro, es un discurso tan plano, tan carente de ecuanimidad, que el propio Galeano, bueno, pues luego dijo que no volvería a escribir una cosa así, ¿no? Es decir, eh, y ahí, bueno, pues eh, eh, esto... Tuvo éxito y tuvo éxito eh, eh, también en los organismos internacionales, le hace la ONU, por ejemplo. ¿no? Y eh, esa noción de pueblo originario empezó a cobrar un cierto consenso que hoy en día es prácticamente universal en los bienpensantes. <laughs> y entonces, pues que si la Pachamama... Y sale... Mira, la cosa llega a tal extremo que en algunas resoluciones de la ONU se llega a dar por eh, válidas y útiles las recomendaciones chamánicas para la medicina, por ejemplo. Digo, bueno, pues vaya usted al chamán las veces que usted quiera, porque eh, en fin, bueno, pues eso lo dice la ONU. ¿Por qué? Bueno, pues porque el movimiento, este tipo de movimientos eh, buenistas esconden mucha miseria detrás y mucho dinero también. ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, Conceptos que todo el mundo puede abrazar, por ejemplo, la madre tierra, el ecologismo, la comunidad, la colectividad, nunca se habla de ningún individuo ahí, ¿no? Eh, la tradición, eh, como si los demás no tuvieran tradición. Aquí tradición tenemos todos. ¿no? Es algo que hemos aprendido, por desgracia, eh, con los nacionalismos en España, ¿no? que parece que solo tienen tradición en determinados territorios. ¿no? Bueno, ese es el, digamos, el el Parti PRI que, 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 que envuelve todo esto. ¿no? Fijaros, por ejemplo, no quiero aburrirte con, con estas cosas, ¿no? pero, por ejemplo, en la declaración de, los, sobre, de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas se dice en torno a la salud. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de plantas, animales, minerales de interés vital. Y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios y les llama ancestrales. Badajoz no es un territorio ancestral, es ancestral bachuría, ¿no? <laughs> en el alto no sé qué. Bueno, en fin, ese es el, digamos, el ámbito mental. Bueno, yo ¿no? creo que hay a lo mejor la, la, el objetivo de, de en ese sentido iba más orientado, imagino, eh, a los pueblos del Amazonas. Que todavía mantienen eh, unas tradiciones y unas condiciones alejadas de, de lo que hemos llamado civilización, ¿no? Dentro de, sí. de en, el, en, en el sentido más peyorativo del término civiliz civilizar, ¿no? Y que, bueno, yo creo que vamos orientados hacia esa dirección, en lugar de hablar eh, desde un punto de vista genérico de lo que puede ser hoy Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Claro, es que es un elemento tan... Eh, naturalmente, claro, es, es. todo empezó por ahí, pero se ha llegado a magnificar de una forma, yo creo que muy interesada. ¿no? Y, y hablar de superioridad moral de determinadas razas a mí me mueve a la angustia realmente, ¿no? porque eso ya lo hemos visto en Europa también. ¿no? Eh, lo hemos visto, voy a ser extremo, ¿no? lo hemos visto cuando Paul Pot decía que aquel que tenemos que llevar a gafas o haya estudiado era un traído a la patria, ¿no? yo sé, decir. Eh, Yo prefiero, y cualquier persona que, que se dedique con pasión a la historia, pues analizar los hechos en su contexto, naturalmente. ¿no? y eh, defender la idea y esto se ve muy bien eh, bueno si alguien lo quiere ver en el último libro que he hecho sobre eh, delito y castigo de España que antropológicamente el ser humano tiene unas pautas eh, bastante comunes en general por tanto todo lo que decir buenos y malos es maniqueísmo y es presentismo histórico y no tiene para mí no tiene la, ni la menor relevancia no Quiero decir no funcionan así las cosas. ¿no? Decir, eh, no puedes decir el español es avaricioso y corrupto y el, y el natural de Chiapas es un dechado de virtudes, pero depende quién. Pues Manolo sí, Perico menos, ¿no? probablemente. Claro. Como decía sí. mi abuela, en todos <laughs> sitios cocinabas. Claro, efectivamente. Es que, que, nos, que, que tengamos que explicar una obviedad, ¿no? De este tipo. Te das cuenta. Eh, es lo triste del caso y eso es por, mani, absolutamente manipulativo, ¿no? es, eh, bueno porque hay mucha gente que vive de que vive de, de la polarización entre personas. ¿no? Sí, sí, de, eso de las claro, de eso es... Tres trincheras. Bueno, yo creo que las trincheras son un poco la... a mediocridad. Cuando tú no eres capaz claro. de convencer a tu hinchada, y aquí hablo tanto de una de, de versiones hacia un lado o hacia el otro, me da igual, los extremos eh, que se van orientando hacia, hacia ambos lados, está presente en ambas, en todas las ideologías. Eh, ese populismo que, que lleva al extremo está apoyado sobre todo cuando hay líderes mediocres que no son capaces de liderar por sí mismos y utilizan el enfrentamiento contra el otro a través de, para poder, para que te tengas que posicionar y decir o estoy en este lado o estoy en el del frente. No hay término medio. Y eso... Buenos, buenos, malos, permanentemente. Claro. Eso, eso es sí. agotador. Vivió en España y fuimos a una guerra por eso. O sea que realmente claro. eh, creo que no es, no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es Mira, tratar de, de hablar aquí, con rigor. No, eh, claro, perdona que te, te acabo de interrumpir miserablemente. Disculpa. No digo que lo más recomendable es tratar de hablar con rigor, hablar de los abusos que se cometieron, de los errores, porque eran seres humanos los que llegaron a América, no eran superhéroes ni ni tampoco eran diablos, eran seres humanos. Con sus virtudes y sus defectos. Pues de todo eso es de lo que hay que hablar. De lo que se hizo desde claro. España para tratar de aliviar esos primeros abusos, que se detectaron uh -huh. muy pronto, y, y se puso remedio, al menos desde, desde la monarquía hispánica, pusieron remedio desde, casi desde el principio, porque ya la propia Isabel I de Castilla, que fue la primera dirigente femenina de América, y no, uh -huh. y no alguien que hayan elegido hace poco la primera. Dirigente sí. o jefa de Estado de América eh, fue Isabel I de Castilla, eso está claro, ¿no? Ya en su codecilio, pues eh, consideraba a los indígenas súbditos, eh, eh, súbditos de, de España y, y, por lo tanto, seres cristianables, seres humanos. ¿no? Cosa diferente, eso lo hemos hablado en, en diferentes ocasiones, que todo aquello tuviera un una aplicación inmediata o que fuera. No, naturalmente que no, claro. Pero si, si algo tuvo la. Bueno, hay dos cosas importantes en, en todo esto. Primero, eh, un, eh, un Estado funciona si sus miembros cumplen los contratos que parece una tontería pero es el final de todos no cumplir los contratos los contratos deben cumplir de todo tipo me refiero no y la segunda cuestión las leyes están para aplicarse también ¿no? eh, entonces al menos en el plano legal sabemos muy bien que la monarquía hispánica pues fue pionera precisamente en esto no eh, eh, puede que por los empujones que estaban haciendo el padre en Las Casas o, 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 el, o el padre Montesinos, ¿no? para eh, la promulgación primero las leyes de Burgos, luego las leyes nuevas, pero el caso es que, al menos sobre el papel, la cosa iba mejorando eh, de una forma bastante notable. De hecho, la encomienda, que empezó siendo una barbaridad, pues eh, cayó prácticamente en desuso por las dificultades legales que tenía el abuso sobre el indígena. ¿no? Y, y luego ya sabemos cómo se eh, adaptó la, la estructura social indígena a la estructura social hispánica. Eh, bueno, pues los caciques eran jefes de pueblos indígenas también, etc. ¿no? Bueno, que es todo esto que lo hemos repasado mil veces, que es eh, archisabido, no cuenta en absoluto, no, no hay manera de, de que se pueda reflexionar con, con sosiego sobre esto. ¿no? Y, y es así, realmente eh, es el largo camino eh, hacia, el, hacia la, la concreción de los virreinatos y, el, y la realidad absoluta de lo que se estaba haciendo al otro lado del charco, era más España porque había corregimientos, porque había audiencias, porque había eh, una estructura en todo similar a la planta de la Corona de Castilla. ¿no? Eh, bueno, pues eh, eso dista mucho de ser una colonia al uso como las que vimos en el siglo XIX. No tiene nada que ver con lo que se hizo con el reparto de África, por ejemplo. Puede que no se quiera ver, pero claramente había un dilema moral que existía en el seno de la Escuela de Salamanca, por ejemplo. ¿no? O la creación de todo un aparato eh, verdaderamente fantástico como Francisco de Vitoria a través del el desarrollo del derecho internacional. Bueno, son cosas que todos sabemos. ¿no? Eh, que fue un camino que no fue. Es que ningún camino en una empresa humana es un lecho de rosas. Es que dime dónde y cuándo. ¿no? Si en Europa no estamos matando el siglo XX, seguimos matándonos hoy en día. ¿no? Por tanto, bueno. Pues eh, eh, es, una, es una locura eh, defender pues, que allí no se hacía nada y que aquello era, eh, bueno, pues eh, una eh, mera depredación del territorio. Porque no sé lo que nadie ha encontrado, bueno, tengo por ahí tablas que luego podemos ver. De, eh, por ejemplo, eh, se suele decir que el oro ya, bueno, ya nada, pero la plata en el siglo XVII. Eh, las remesas empiezan a bajar en la casa de contratación ¿no? y mmm, decían, bueno, pues será que es que se estaba agotando el azogue de Huancavelica y no se podía hacer la amalgama y no se podía sacar plata del cerro del Potosí o de, o de las minas eh, mexicanas precisamente. ¿no? Bueno, pues lo curioso del caso es que hay dos vías de pérdida de, de plata. Una era la bolsa de Amsterdam esto lo decía Morino y es muy gracioso. Es decir, estaba llegando plata, pero en barcos que, nanay, que eran holandeses, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y que llegaban a la bolsa de Amsterdam, se disparaba, sumas lo que había en la bolsa de Amsterdam que lo hizo Morino, y sumas lo que había en la casa de contratación, pues no había menos plata, había más. Es alucinante, ¿no? Siempre habíamos creído al revés, que es la gran crisis del siglo XVII. ¿no? Pero es que además, eh, y esto es muy interesante. Eh, el, precisamente el virreinato de México, ya que estamos en eso, se había convertido, digamos, en tan, tan en otra España, se había convertido que gran parte de las remesas, eh, la Casa de Contratación, el Rey y, y el Consejo de Castilla, habían, y el Consejo de Indias, naturalmente, habían decidido que muchas remesas se quedaran en el propio México para hacer frente bueno, pues, al desarrollo, eh, eh, urbano y al desarrollo industrial que estaba sufriendo el propio virreinato. ¿no? Entonces, eh, el, el problema no es que la plata estuviera, bueno, se produjera en menor cantidad, es que la plata se estaba quedando allí. ¿Eh? Yo eh, tengo ahí una tabla, sabrá Dios dónde, pero tengo tantas que no. Pero, por ejemplo, eh, en esa presentación que estamos manejando bueno, pues fíjate, esta tabla tal vez quien perdiera el rey, fíjate el perpetuo dilema entre enviar remesas a España para financiar la política militar de los austras y gastar las rentas fiscales americanas en la propia América ¿no? se fue resolviendo progresivamente hacia la segunda opción hasta el punto de que Carlos Marichal y Johanna von, von Grafenstein han podido contextualizar el Vivaz México del siglo XVIII como una submetrópoli que financiaba la defensa de la región histórica del Gran Caribe. Entonces se ve ahí muy bien cómo esa caída de remesas en realidad lo que estaba suponiendo era la acumulación de remesas para el servicio de más España que era el, el virreinato. ¿no? Bueno, eso nos da una idea entonces de, de, de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, además, claro, demuestra. Bueno, demuestra lo que dice Zuzunegui o muchos otros eh, que hablan del quinto real, que realmente la, el impuesto que se pagaba hacia España no era no se extraía todo para, para la metrópolis, sino que mucho quedaba allí, porque de, de algún sitio habrán salido las universidades, las catedrales. Y todas Correcto. las infraestructuras que, que... Lo, el, el trazado urbano bandista, todas estas cuestiones que bueno el, es muy curioso, las ciudades hispanoamericanas se parecen mucho en ese, en ese damero hispánico, ¿no? Que con una gran plaza central, ¿no? La plaza del Zoco ahí, ¿no? Eh, y con la catedral, el cabildo, ¿no? siempre tenía una la, la audiencia, siempre tenía una estructura muy parecida. ¿no? Bueno, pues bueno, todo no, no, no. eso costaba mucho dinero naturalmente. Claro, claro y, y ¿no? es prueba de que España se replicaba a sí misma en América, ¿no? Con todas claro. los con todas las virtudes y defectos que hemos dicho. Bueno, pues vamos a hablar eh, yo creo ya que de. La idea principal es precisamente esa. España se replicaba a sí misma, es decir, se trasladaban instituciones, estructuras de, organizativas. Y luego había una orden general eh, no escrita de mistificación entre la población. Nunca tuvimos miedo a la hibridación, no es decir, a, a la mezcla. ¿no? Eh, todas esas eh, tablas de los diversos resultados de mezclas entre negros, indígenas y españoles, que daban pues, el zambo, el mulato, el. Bueno, pues. Eh... Esto es así, ¿no? Cuando en ninguna, ninguna otra potencia eh, colonizadora, si entramos mm. en términos de colonización, utilizándolo como un concepto dentro de la asunción de territorios a la metrópoli, en Estados Unidos claro. no hay mezcla entre indios y británicos. En no, ahora están África. en los que quedan tienen están en, en reservas sin casinos de gusto más que dudoso, ¿no? claro. <laughs> Y apenas quedan además, o sea, fueron prácticamente sí. aniquilados, esa es una realidad. Sí. ¿no? Y en los demás lugares de bueno, en África tampoco hay ningún tipo de mezcla ni de, ni de claro. mestizaje, tampoco lo hay en Asia. En India no hay mestizaje, no hay mestizaje. En Pakistán, en Afganistán, en todos los Bueno, en India posible. ni entre castas hay mestizajes. No, entre castas. No, no. Decir, el único, La única zona donde se da esto, un mestizaje además, por otra parte, no solamente eh, pro, que, que procedía de España, sino que, como, como se dice por ahí, el imperio español en ese momento traía gente de Países Bajos, españoles, musulmanes de la zona norte de Marruecos, en, entonces, de África, no en la norte de África. O sea, que traía gente de todas partes. Cortés traía gente de todas partes. No era un núcleo de castellanos y ya está. ¿no? Claro, Cortés, claro, claro. Que es, luego, el, el mestizaje es todavía mayor, ¿no? Es más universal todavía. Y esa es la realidad. Y yo creo que, además, una de las realidades más contundentes está en la propia población. Es quizá la muestra más empírica. Claro, no más que... es que... Dar un modelo, un paseo, claro. Es... Efectivamente, lo que es un modelo y otro. Que hoy vemos en Madrid. Porque eh... Madrid, creo que la segunda ciudad con más habitantes ecuatorianos es Madrid, si no me equivoco. Al menos lo era en, en, al principio de, los, de, de, de la década de los 2000. ¿no? Después de Quito, Madrid era la segunda ciudad con más ecuatorianos. En Madrid hay miles de venezolanos, hay miles de peruanos, hay miles de hispanos. Americanos. Y porque cuando emigran, lógicamente tiene mucha más facilidad de integración, igual que los españoles tienen mucha más facilidad de integración en cualquier país hispanoamericano que en otros países europeos, por ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar a claro. hablar de, si ten, es aquella frase de devuelvan el oro que hoy o ayer <laughs> se ha vuelto a repetir y que eh, esta es una presentación de Juan Granados de hace ya un tiempo. Porque evidentemente daba respuesta a esto de la devolución del oro, ¿no? de una forma eh, un tanto, vamos a decir, eh, utilizando un poco ese señuelo que se utiliza mucho ahora en las redes, de, para llamar la atención. Devuelvan el oro. ¿no? Bueno, pues vamos sí. a ver en este título tan, tan sensacionalista qué hay detrás de ello, porque eh, Juan Grano nos va a contar exactamente qué hay de cierto. En esto del robo del oro? Bueno, pues. Eh, eh, bueno, el comienzo de la historia, naturalmente, es eh, fundamentalmente eh, lo que iban buscando los españoles: era el oro, efectivamente. Pero resulta que oro había sobre todo en el entorno antillano, ¿no? Y fundamentalmente en los, en los placeres auríferos de, de las Antillas y alguna mina madre eh, que. Eh, acumulaba oro antes de ser vertido en forma de pepita al río de lavado, ¿no? eh, según la técnica típica de los gambusinos, no digamos. Pero realmente eh, eso se acabó muy pronto ¿eh? y eh, coincidiendo además con la extinción de los taínos por el desgano vital de, de, de aquel de que hablaba John Lynch, etcétera. ¿no? Eso nos llevó, bueno, pues a a que al final eh, las encomiendas antillanas eran fundamentalmente encomiendas de explotación agrícola, fundamentalmente. Ya el oro pues era, tenía una cantidad pues bastante reducida. ¿no? Eh, lo que sí encontraron eh, en, el, en, en cuanto dieron el salto al continente fue plata en grandes cantidades. ¿no? La plata supuso, como sabéis muy bien, pues una verdadera revolución. Si, puedes, si quieres pasar a la siguiente, lo vemos ahí muy bien. Una verdadera revolución de, de los precios en Europa, un proceso inflacionista que tenía que ver con la abundancia de, de moneda de plata, precisamente. ¿no? El real de 8 será la gran moneda de cuenta en, en, en toda la edad moderna europea. ¿no? Eh, con ya veis, dientes de sierra de diferentes eh, momentos históricos. Fundamentalmente, una, un ascenso permanente, ¿no?, en principio, de la, de la extracción de, de mineral de plata, fundamentalmente, como os digo, y eh, una caída bastante brusca a partir de los años 30 del siglo XVII, coincidiendo con la gran crisis española, bueno, española y mundial del siglo XVII en Europa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó ahí? No? Que esto es tal vez lo, lo interesante del asunto. ¿no? Bueno, pues ahí eh, pasaron diferentes cosas. Eh, en primer lugar, un desarrollo espectacular ¿no? de la industria extractiva, primero eh, sobre todo en el Cerro del Potosí, pero también un poco más adelante en... En, en, por ejemplo, en Zacatecas, en las minas eh, mexicanas, ¿no? utilizando fundamentalmente eh, el mineral de Huancabélica, como sabéis, en Perú, ¿no? eh, que servía eh, para hacer la amalgama, lo eh, que se llamaba el beneficio de patio, para obtener la plata. La plata no se podía. Eh, digamos, obtener si no se amalgamaba con Mercurio previamente, lo que llamaban ellos el azogue. ¿no? Eh, bueno, ahí eh, lo que la teoría clásica defendía es que, eh, digamos, que muchas veces tenían que empezar a traer ya azogue de Almadén, de nuestro viejo Almadén. Bueno, ahí tenéis va pasando Joaquín, bueno, pues la, la sistematización de las flotas de indias, como sabéis, eh, que traían, bueno, pues el, al menos el quinto real a la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, lo interesante de todo esto es que eh, eh, hay eh, en la, tradicionalmente en la historiografía se pensaba que en el siglo XVII había decaído mucho la, la producción de plata. A pesar de traer incluso en barriles el mercurio de, de Almadén, ¿no? eh, por eh, extinción un poco de los placeres que se podían obtener en Huancabélica. En ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que eh, hay elementos, eh, bueno, que, que para, la, para, la, para la reflexión o para la revisión, de qué, de qué estaba pasando de verdad ahí. ¿no? Por ejemplo, en el, si vemos un resumen general en la diapositiva número 20, Joaquín. Bueno, ahí podemos ver que el oro en amarillo siempre supone mucho menos que el volumen global de la plata. ¿no? Lo veis. ¿no? Eh, y vemos la diferencia en tanto por ciento entre una cosa y otra. ¿no? Eh, de hecho, eh, los envíos, como podéis ver, eh, si pasamos a la diapositiva siguiente, a principios del siglo XVII eh, tenemos pues fijaos 10 millones y pico de, de, de maravedíes en oro y plata y nos encontramos en 1646 con 5 millones, con, eh, teóricamente la producción había bajado a la mitad. ¿no? Eh, bueno, e incluso si seguimos la serie más adelante en las diapositivas siguientes, vemos que es una tendencia generalizada a lo largo del resto de, del siglo XVII. ¿no? Eh, bueno, sin embargo, eh, hay, una cierta, hay un cierto límite para, para la crisis. ¿no? Y eso nos lo explica muy bien eh, la obra de Michel Morinot. Que lo que hace es corregir esta teoría global de la crisis del siglo XVII en la revolución de los precios de Hamilton, de toda la vida, ¿no? y eh, nos explica que eh, muchas remesas privadas, esto quiere decir ocultadas a la hacienda real, acababan en la bolsa de Ámsterdam, acababan en los Países Bajos. ¿no? Eh, en plena, además, guerra contra España, porque hasta 1648 no tienen la independencia real, la paz de Westfalia, aunque ya lo eran de facto mucho antes. ¿no? Bueno, pues eh, Morino, consultando, consultando fuentes periodísticas de esa época, fue cosa interesante, ¿no? de la Bolsa de Ámsterdam, llega a la conclusión de que hay un enorme volumen de remesas de, de plata. Americano que, que acaban en Europa por otra vida, es decir, por la vía del contrabando. ¿no? Eh, eso lo tenemos en la diapositiva siguiente a esta. ¿no? Por lo tanto, eh, corrige, mmm, bueno, eh, corrige muchísimo. Bueno, aquí esta es muy interesante porque podéis ver cómo eh, realmente las remesas no cayeron en el siglo XVIII, como se cabría pensar, sino que el conjunto de la evolución de llegada de metal a Europa no solo la casa de contratación, es mayor en el siglo XVIII. Eso explica en todas cosas el mantenimiento de la carrera de Indias eh, durante la época borbónica, en el siglo XVIII, gracias fundamentalmente al desarrollo de la industria naval en, en Ferrol, en Cartagena, la continuación de Guarnizo, ¿no? y la creación de una flota los, de navíos de línea lo suficientemente respetable para mantener la carrera. ¿no? Si pasamos a la diapositiva siguiente vemos la teoría de Morino perfectamente establecida, ahí lo tenéis. ¿no? Morino se percata de la resistencia de las remesas privadas dando una fuente ajena a la burocracia española, ¿no? eh, vinculada a los medios empresariales de Ámsterdam, ¿no? las gacetas, ¿no? y ahí vemos cómo eh, las remesas eh, no hacían más que crecer y eh, explicaban que probablemente la falta de azogue no estaba detrás de la caída de remesas de plata americana. Estaba detrás el contrabando, fundamentalmente. Y un segundo elemento que es fascinante, ¿no? que es la diapositiva número 27, que es dos más que esta. Luego volvemos a esta anterior. ¿no? La siguiente. Ah, esta, sí, perfecto, sí. Eh, eh, perdóname, Joaquín, era esa. Sí. <laughs> bueno, eh, Precisamente, eh, por una parte tenemos esa eh, caída, de, esa llegada de remesas a Europa por la puerta trasera, digamos, y por otro tenemos eh, pues la, el mantenimiento de la plata acuñada como dinero ¿no? eh, ya eh, dentro de los virreinatos, muy eh, especialmente en el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, es decir, Perú y México. ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente el hacer más España significaba una intensísima eh, inversión. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, pues en el trazado urbano, en la industria, en la manufactura, más bien, en la, eh, bueno, en la cantidad inmensa, ingente de defensas que tenían que hacer ante los ataques eh, de, de todos, digamos, todos contra la moral hispánica, empezando por Inglaterra, pero no solo Inglaterra, también los holandeses, también los franceses. Eh, bueno, pues eh, eh, las, las, eh, los problemas que tenía en Cartagena de Indias o en Guayaquil, son, el propio Jorge Juan tuvo que echar una mano cuando estaba midiendo el arco de meridiano, en, en, eh, con, con la expedición de la Condamín se tuvo que ausentar para, con Ulloa, junto a, a Ulloa, para eh, defender Guayaquil. Y para eso estuvo haciendo trazadas de, de, fortale, de, bueno, pues de bastiones, etcétera, porque todo eso significaba un gasto inmenso, ¿no? Entonces, bueno, pues como dice Carlos Marichal y otros, eh, probablemente el que perdía ahí era la bolsa del rey, no se perdía precisamente la plata. Cosa distinta eh, son los fenómenos no deseados de la llegada de grandes cantidades de remesas a, a la península vía la casa de contratación y luego a partir de la apertura del tráfico americano, pues a Cádiz y las ciudades autorizadas al comercio. ¿no? Y eh, el problema era la inflación. La inflación igual que hoy, ¿no? Eh, es igual de preocupante. Es decir, el valor real de las cosas se dispara porque hay mucho eh, eh, volumen de metal circulante. ¿no? Eh, esto explica la mala idea que es estos que todavía dicen que dándole una máquina y sacando billetes eh, vamos a ser todos ricos, ¿no? Es realmente absurdo. Bueno, pues esto es lo que pasaba con la célebre revolución de los precios que ya había estudiado en los años 30 del siglo pasado Earl Hamilton. ¿no? Y en España eh, los eh, tratadistas eran, eh, los que hablaban con, a, a boca de rey, eran perfectamente conscientes que la inflación se los estaba comiendo. Por diversas razones. Una, la falta de fomento del tejido productivo en la propia península que competía mal con la competencia extranjera. Y luego, la subida disparatada de los precios que hacía que, eh, eh, bueno, si alguien quería pagar algo en plata, eh, pues eh, se le premiaba, ¿no? a cambio de no pagar en la moneda de ínfimo valor que estaba ya acuñando los maravedíes no la moneda de bellón que estaba acuñando Felipe IV con a cuenta de sus problemas con catalanes portugueses y en Europa con la con, bueno, con, con eh, la paz de westfalia. ¿no? Bueno, por tanto, como decían Zellórigo eh, y todos aquellos eh, arbitristas tan célebres ¿no? de los que hablamos aquí ya alguna vez, eh, el gran problema de España era que eh, no era no tener dinero, era tenerlo. Y esto es un contrasentido económico muy divertido y muy interesante. ¿no? Eh, por tanto, eh, esto lo dice muy a menudo el Miguel Ancho Bastos, que es un buen amigo, como sabéis. Y siempre dice que eh, la eh, el sistema extractivo vía eh, pseudo colonia ¿no? o de régimen más o menos colonial nunca es una buena idea para la metrópoli porque al final se enfanga y le sale siempre todo más caro, ¿no? más caro de mantener. Es decir, ese sistema por las defensas, por la construcción de flotas, bueno, por la represión de las revueltas, etc. Y entonces, al final, eh, el negocio, eh, curiosamente, no fue tanto. Y, y el, digamos, el volumen de plata de numerario que llegaba a través de la casa de contratación, pues muchas veces iba vía consejo de guerra a una guerra eh, de carácter patrimonial y absurda, de la que nunca sacamos gran cosa, que fue la, la guerra de Flandes. ¿no? Eh, como sabemos, estuvo coleando desde 1566, que llegó luego el duque de Alba a montar aquella que se montó allí hasta 1648, prácticamente un siglo, guerreando para nada, ¿no? en un territorio más bien insalubre y bastante húmedo. ¿no? Así es que eh, al final eh, no se aprovechó, desde luego eh, la monarquía como tal o España como tal no aprovechó excesivamente la ocasión. Sí, en, en América precisamente porque ahí eh, bueno, pues se consiguió un periodo de paz eh, semiperpetua ¿no? hasta bueno, le, prácticamente el levantamiento de Tupac Amaru, pues es, eh, el siglo XVIII avanzado. Y mientras tanto, bueno, pues aquello iba creciendo, se iba eh, civilizando, se iba llenando de ciudades, de, de estructuras Administrativas y todo eso, pues es buena muestra con el inmenso patrimonio artístico americano, ¿no? Y eh, además de esto, si vamos a la diapositiva anterior, podemos sacar alguna conclusión. Es una página llena de datos, pero que llama poderosamente. Solo vamos a leer lo que está en negrita, fijaos, ¿no? Dice, la plata extraída de América entre 1530 y 1650, prácticamente lo, gru lo grueso del periodo colonial, ascendió a 11.600 toneladas. ¿no? Es decir, un promedio anual de 96.000 kilos al año más o menos. Y eh, en cuanto al oro, que era mucho menos... La cantidad extraída a lo largo de todo el siglo XVI fue de 153.000 kilos, muchísimo menos. Había muy poco oro. Claro, el oro es más escaso. ¿no? Y ya os digo que venía fundamentalmente de los placeres auríferos del principio del periodo en las islas, en las Antillas. ¿no? Lo que da una producción media anual de mil y pico kilos, 1.500 kilos de oro, y llegando en torno a un máximo de 1.533. Pues bien, datos actuales, fijaos. México produjo 2.747.000 kilos solo en 2002, ¿eh? que suponían además el 16% de la producción mundial. Los traídos solo en México supera toda la plata extraída de América y arribada a España en un solo año. ¿Cómo os quedáis con eso? Los métodos extractivos hoy en día son mucho más potentes y se extrae mucho mejor y más rápidamente el mineral. En Perú, lo, en Perú pasa lo mismo. ¿eh? En Perú, durante el año 2007, tuvo una extracción industrial de 170 toneladas de oro, lo que resulta casi equivalente a la totalidad del periodo colonial español acotado por Hamilton. Bueno, esos son datos, ¿no? <laughs> Eh, un año de México, un año de, de un año de plata mexicana y un año de oro peruano, equivalentes a toda la industria extractiva hispánica en el periodo, digamos, del imperio español, del llamado imperio español. ¿no? Eh, esto es relevante para los gobernantes de hoy en día en absoluto. ¿Por qué lo fomentan? Pues ellos saben, ¿no? Fijaos, en la actualidad la estación de mineral de plata de poco más de dos años y aurífera de solo media, medio año es equivalente al tesoro colonial comprendido entre los años 1530 y 1650. Vale, eh, Fuente: Woolfields Mineral Service e International Cooper Study, study graph. Bueno, En fin, eh, fuentes absolutamente solventes ¿no? que controlan un poco. Sobre todo las producciones actuales están perfectamente medidas, no se escapa nada, como sabéis muy bien. Eh, bueno, es decir, que mmm, fue prácticamente irrelevante al final, ¿no? Eh, todo este periplo de, fue inmenso para la época, pero no fue relevante. Eh, a efectos eh, corrientes para que tengan ninguna influencia con los gobiernos populistas pues, de Venezuela o de México. ¿no? no tiene absolutamente nada que ver con la supuesta pobreza generada, generada por los españoles en América, al revés. Es decir, eh, era bastante más próspero el virreinato de Nueva España que lo que fue luego tras eh, la, la emancipación, con la pérdida de... Bueno, no sé calcularlo, pero una eh, casi más, bastante más de la mitad de su territorio, Joaquín, ¿no? Eh, con la guerra con Estados Unidos. ¿no? Bueno, pues esas son, esos son los datos, ¿no? Realmente, ya que si tenemos que hablar de datos, ¿no? Eh, las conclusiones, pues ya cada quien las puede sacar, ¿no? Después de explicar un poco brevemente, se si podía ser podía ser más largo, ¿no? Pero yo creo que la idea es suficiente. ¿no? Eh, por tanto, gran parte de la plata se quedó, sobre todo eh, en el siglo XVII y XVIII, eh, para atender a las propias necesidades de los virreinatos y de las diferentes gobernaciones. ¿no? Eh, otra buena parte fue escamoteada por aquellos que querían hacer negocios al margen de Hacienda, no se les culpa, ¿no? <laughs> eh, y eh, el que perdió ahí, como decían eh, estos datos que acabamos de ver, realmente el que perdió ahí fue el numerario, fue el rey. ¿no? Y tampoco el aumento de, de, de riquezas eh, es eh, sinónimo de prosperidad. En todas las cosas, si estás eh, endeudado con Europa, traes excesiva eh, producción manufacturada a cambio de, de, de moneda en bruto, ¿no? Pues al final eh, lo que generas es un proceso inflacionista y el proceso inflacionista se come casi cualquier cosa, realmente. ¿no? Eh, esto es un poco la, la película general que podríamos describir ahí y hay testimonios de la época muy bonitos ¿no? eh, que ya hemos visto alguna vez. ¿no? Eh, podemos citar eh, a, los, a algún arbitrista, ¿no? Eh, 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 los remedios para la crisis. ¿no? Decía Cellórigo, por ejemplo, y ya no os quiero aburrir más, ¿no? eh, González de Cellórigo, que era, es uno de mis arbitristas favoritos del siglo XVII. ¿no? Al, al cabo del 1600 escribía ¿no? que el mucho dinero no sustenta a los Estados ni están en la riqueza de ellos. Y dice a continuación. La riqueza ha andado y anda en el aire, en papeles y contratos, censos y letras de cambio, en la moneda, en la plata y en el oro. Y no en bienes que fructifican, nadie producía tornillos, ¿no? Y atraen así como más dignos las riquezas de afuera sustentándolas de dentro. Y así, fijaos, esto, esta paradoja maravillosa, que es la inflación, ¿no? El no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo y el no ser rica es por serlo, ¿no? Memorial de la política necesaria y útil restauración de España y acababa concluyendo con una frase que nos podíamos aplicar al momento actual. ¿no? Yo de verdad cada vez que veo el telediario me acuerdo de esta frase. No parece sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que vivan fuera del orden natural. <laughs> Bueno, creo que el diagnóstico es un poco ese, Joaquín. Bueno, yo creo que ha quedado más claro, ¿no? Está claro que todo lo que tiene que ver con la extracción, el espolio y, y todas estas frases populistas que se lanzan constantemente y que, como decía esta catedrática mexicana, hace poco vi un vídeo de ella muy interesante, además de una conferencia que decía precisamente esto, ¿no? Que las eh, productoras canadienses o las mineras canadienses en tres años habían extraído más oro de México claro. en toda la historia, en los 300 años del Virreinato. ¿no? Y es, esa es la realidad, son, las cifras son contundentes. Claro, porque los procesos extractivos hoy en día son brutales, puedes sacar mucho más de la tierra que antes. ¿no? Fíjate cómo como hacían antes con una minería muy precaria, eh, haciendo amalgamas en esas balsas enormes para extraer la mena de la ganga, y era costosísimo hacer todo aquello. El oro ya no tengo nada, lavándolo en plan campusino. Luego los... el transporte. Porque no pues claro. podemos olvidar que no había grandes buques de contenedores, sino que eran claro. galeones que tenían una limitación. Yo solamente con lo que había que cargar en, en materiales para la defensa, cañones, tripulación, etcétera, tampoco había gran espacio para poder llevar toneladas y toneladas de materiales. Luego claro. es lógico y normal que, que lo que llegara a la metrópoli no fuera tan contundente como lo que se trata de, de ver hoy día no es todo es lo que tú decías es hacer presentismo presentismo Exacto. es intentar llevar nuestra mentalidad de hoy hmm. si uno lee la, la guerra de las galias <laughs> claro, ejemplo, claro, 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 haciendo claro. un símil no y dice bueno pues este sí. tío, eh, Julio César era una auténtica bestia bueno, claro. claro que era una bestia y era lo más civilizado que había en ese momento. Y Alejandro, ¿no? y lo que hemos contado de Napoleón, que es Exacto. brutal, ¿no? También, ¿eh? esto es así. Y esta gente, el que más ladra es al menos, el que más tiene que callar siempre. Porque habría que ver esta gente puesta en ese contexto y con capacidad de enriquecerse, si no iba a hacer lo mismo, ¿no? Porque a mí me pega claro, sí. que... Eh, entonces que va, eh, hay que decir la, la moralina siempre la aplica al menos adecuado, ¿no? sobre todo cuando vives de cárteles de la droga, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Así que nada, ni caso. Esto, a gente así no se puede hacer ni caso, porque eh, hablan, hablando como los indios, hablan con lengua de serpiente, naturalmente. Pues don Juan Granados, oye, además. Nos ha quedado esto. Eh, bueno, tengo no ahí un montón de, de, de citas no, no, y de gente, eh, pero bueno. Nos ya. ha quedado esto exces no excesivamente largo, yo creo que perfectamente claro, perfectamente y contundente además, no solamente claro, mm. sino además contundente, de lo que significa el expolio real que hizo la metrópoli o que hizo España de la que estaba en el otro lado del charco, ¿no? Porque. Hay que recordar que no Correcto. eran de España, sino que eran España. Y así se interpretaba tanto desde aquí como desde allí. Y así cuando uno va al 400 aniversario del descubrimiento de América y vas a los periódicos, y yo invito a que lo hagan en las hemerotecas, el 12 de octubre de 1892, se celebró en América con la misma efusión Correcto. que se celebraba en España. También durante la época de la Segunda República, no podemos olvidar... A, claro, a, sí, sí. todos esos que, republicanos todo... mexicanos desde Masao, todos los que pasaron por ahí, que, que formaban una parte eh, indistinguible de la intelectualidad mexicana, es una pena. Un movimiento que no tiene ningún tipo de rigor, que no está basado en el estudio, que no está basado en la investigación y que está únicamente apoyado en teorías populistas que buscan un una ventaja política y nada más y, y un chivo ahí... expiatorio naturalmente cuando claro. les lo estoy haciendo en el, cuando estoy viviendo de los demás a base de, de engañar a la población permanentemente pues necesito un malvado no esto pasa no hay más que leer Tintín, eh, eh, ¿qué pasaba con el coronel Tapioca? Es el efecto coronel Tapioca de toda la vida, ¿no? Montar de Dios contra el vecino de Alao, pues para tapar mis vergüenzas. ¿no? Es, bueno, además, eh, el discurso exacto. intelectualmente no, no solo no se sostiene, es que es ridículo, absolutamente. Además, es una pena porque México, que es un. Una, los Estados Unidos mexicanos, que yo creo que es una nación maravillosa y que tanto se parece a España y que haya tenido en un periodo de cinco o seis años de mandato eh, del orden de 150.000 asesinatos. Creo que con eso ya decimos todo. ¿no? Pues a lo mejor hay que, hay que intentar arreglar esas cosas antes de tratar de culpar a otros de que les llevaron el oro o de que o de asesinatos que se cometieron eh, hace 400 años. ¿no? Claro, y, ¿y el oro y la plata que se llevan los canadienses de quién es culpa entonces? ¿no? De, de, bueno, en fin, que no se lo lleva. Que están trabajando allí, ¿no? Porque, cierto, no, por supuesto. Porque con claro, esa mentalidad, no. claro, es, es la no, mentalidad no. reinante, ¿no? Es es muy lamentable. Joder. Y, y, y ya te digo, hablando de todo esto, es un movimiento que sorprendió a propios extraños. Yo creo que en el quinto centenario ahí empezaron a verse voces muy extrañas. ¿no? Y ya había empezado un poco antes, en los 70 con los libros de Galeano, etcétera. Pero bueno. Esto ya ha llegado a estar en manos de, de verdaderos indigentes intelectuales. Esto es lo triste, realmente. Pues nada, contra eso hay que combatir. Hay que combatir con la verdad, con el rigor, sin leyendas rosas y sin no, leyendas negras. No, no, no. Simplemente contando con, con datos, como acabas de hacer tú ahora. Y como tratamos de hacer siempre, acercando pues, la máxima realidad y siempre tratando de ser equidistantes. O sea, aquí es difícil ser equidistante porque hay un ataque burdo y no, contra lo que significa España no en sí mismo entonces es, una, es es cierto que es excesivamente grotesco como para tomárselo en serio sí. pero no deja, de ser, no deja de herir un poco la sensibilidad de quienes dicen pero, pero por qué por cuando hay muchísimas razones para atacarnos con otras cosas por qué nos atacas con esto no ah, claro. cuando cuando en realidad somos hermanos o somos venimos de la misma raíz y tenemos muchísimo en común y culturalmente somos muy parecidos. ¿Por qué? Porque si además muchos... por el idioma, que es maravilloso. Claro, pero sí. Hay muchos mexicanos que ven este canal. ¿Muchos? Porque mm -hmm. les interesa la Guerra de España porque la consideran también como no parte de su historia, pero muchos españoles son mexicanos hoy día. No hablo solamente de los que fueron hace 500 años, sino de los que se fueron después de la Segunda República. Hay un cantar... efectivamente hay una, hay una cantante muy famosa en México, no recuerdo el nombre, que es era hija del de nieta del general Llano de la Encomienda. Y Hay muchísimos Pero, mexicanos claro, de hoy día. Hay centenares, de, miles, miles de casos, claro. El que presentaba el Y aparte, el Valencia, fue un país en ese momento fue un país de, de acogida. Y luego, hombre, todos hemos manejado de chavales eh, los libros del Fondo de Cultura Económica, etcétera, todo aquello que se editaba en México que no se podía editar en España, ¿no? Y bueno, era una tierra casi de promisión en algún momento. Eh, no sé, lo que decimos siempre, cuando se jodió el Perú? Pues en algún momento. Pero, pero aquello, eh, bueno, pues es un país absolutamente hermano, naturalmente, claro. Claro, ¿no? Roma y Grecia fueron a América en los galeones españoles. O sea que al final es la, esa es la naturaleza de nuestra cultura y nuestro reino. Grecia y Roma, España se replicó a sí misma porque Roma se había replicado a sí misma en Hispania en la Galia, en Tracia, en, en Egipto, en todo el Mediterráneo y se hizo lo mismo. O sea, realmente el derecho romano está en México porque alguien lo llevó allí y esa es la razón por es la clano. que hoy no se descorazona a la gente y se lanza y se lanzan cabezas pirámide abajo, ¿no? Es porque el derecho romano está allí instalado. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juan, mi querido Juan. Oye, un placer enorme, Joaquín, que inauguramos la temporada. Ya tenía yo ganas de, de veros nuevamente y, y nada, pues ya iremos haciendo más cositas, claro que sí. Además te he visto hoy un poco más vehemente que de costumbre. O sea, que sí, no, quiere... no suelo, pero claro, es que es eh, las circunstancias, ¿no? <laughs> te toca la moral. Y te, no, y toca te un dispara. poco la moral porque, claro, cuando hay indigencia, yo permito que lo diga, ¿no? Y sabes que no me gusta ser faltón con nada ni con nadie, ¿no? Pero eh, cuando es una indigencia intelectual de ese calibre es muy difícil mantenerse, digamos, eh, incombustible, ¿no? Es muy difícil. Por lo menos, Aquí distante, ¿no? claro, eh, de, hay una la nueva presidenta, es una tal doctora, no sé qué, que viene de, 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 de que es más europea que tú y que yo, joder, y que sí, de repente sí. te pidan perdón. Pero, ¿eso a qué obedece exactamente? ¿En qué momento es, 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 se ¿por le por ocurrió qué? que era una buena idea? ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, efectivamente. <risa> <risa> El por qué, yo también me pasa igual. Yo hoy estaba leyendo, de hecho. Noticias esta tarde, pero ¿por qué? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué ese ataque al pobre Javier Santa Marta, eh, que sí. se le ocurre, que es un hooligan de Hernán Cortés? Bueno, bueno pero él va allí a defender lo que, eh, lo que él cree y, y, y además habló con mucho rigor y habló de, precisamente habló del Real de A8, habló del Quinto Real y, y, sí. y todo lo que grimió ahí, pues está basada, está basada en historia, ¿no? ¿Y por qué le han atacado hoy en, en las redes sociales como, como si fuera una especie de de blanqueador, del imperialismo y cosas así, es tremendo claro. esto, ¿no? O, o, o por qué Dios dado cabello eh, ah, dice Dios que vienen de África, ¿no? Que África es su madre patria, cosas así, ¿no? Es, un, es una cosa, pues, un poco alarmante. Sí, sí, es bueno, de, tiene la piel muy fina para cosas eh, historiográficas y menos fina para la salud del ser humano, según parece, pero bueno. Pues un abrazo especialmente hoy a todos los que nos ven desde México, sobre todo desde México, y también por supuesto a los que nos ven desde Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, porque son miles, miles, porque yo veo las estadísticas. El segundo ah, sí. país, el segundo país donde más se ve el canal es Argentina. Fíjate. El tercero es México y el cuarto es Estados Unidos. Caramba. Para... Sí, sí. Estados Unidos tiene un porcentaje de más de, de más del 2%, evidentemente son porcentajes pequeños. Aquí hablamos de historia de España, pero es Estados Unidos porque claro, en Estados Unidos hay mucha gente que habla español y, eh, y, ve, y ve estos programas de historia. Así que y por supuesto aparecen todos los países de hispanohablantes eh, de, antes que los demás países europeos. Lógicamente por una cuestión idiomática. Hablamos la misma lengua. Claro. Cuando rezábamos, porque ya es cierto que la religión es una cosa que se ha pasado uh, ha pasado a otro nivel, pero sí que es cierto que venimos de una raíz cultural religiosa basada en el cristianismo. Rezábamos al mismo Dios, hablábamos y hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, la comida es muy parecida, por supuesto con influencias eh, también indígenas, porque mm. eso es lo que son, una mezcla de españoles, de africanos y de indios que decía Fidel Castro. <laughs> queremos seguir siendo, además lo dijo en Galicia, ¿eh? queremos seguir siendo esa mezcla de españoles, indios africanos y africanos. Sí, sí. Dijo Fidel Bueno, Castro? indios en Cuba quedaron pocos. ¿eh? <laughs> ya, prácticamente ninguno, efectivamente. No quedó ni sí, el bueno, Eso ya, ya lo explicaremos otro día. Pero sí. sí, por la cuestión de de la apatía, ¿no? El... Bueno, de todos el bueno, la peste suina y los el sarampión, etc. la ruptura del cordón sanitario que fue brutal y luego los... el hecho de que la encomienda les obligaba a trabajar de sol a sol, cosa que no habían hecho en su vida porque eran pueblos tropicales, ¿no? Y con un par de horas eh, que coges los cocos, y el pescado y vas, lo tienes solucionado, ¿no? No entendían esa forma de vivir y se dejaban ir, Sí, es cierto. Sí. Sí, Por sí, eso a decía las casas, rabia, sí. curiosamente, le, luego se arrepintió, ¿no? Pero decía bueno, pero sin embargo los negros son fuertes y buenos trabajadores y habría que tirar de, ¿sabes? <laughs> de los negros. ¿no? Y ahí empezó el, el eh, bueno, pues el, el, el comercio triangular este de los portugueses que traían. Claro, en realidad la población del Caribe es un buen número. Si vas a son todos negros, por ejemplo. República sí. Dominicana también, prácticamente. Bueno, hay más mezcla, ¿no? Pero eh, indígenas como tales, ni uno quedó, pero quedó al solado aquello, ¿no? Ciertamente. Todo lo que bueno, pasó en el continente, que en el continente eh, prácticamente quedaron... Eh, entre los mezclados y los autóctonos quedaron todos ahí, ¿eh? ¿no? Porque ya se había ido superando la bueno la, el choque de bacteriológico, digamos, fundamentalmente. Que fue claro. tremendo. Fue tremendo, efectivamente. Sí. Mm. Bueno, pues nada, pues aquí lo vamos a dejar. Y Muy bien. Y muchas gracias a, a Juan Granados eh, por, por venir a aclararnos estas cosas que teníamos previsto para hacer hoy. Y que sí, es, es una casualidad, la verdad. Casualmente ha surgido toda esta polémica. Ya digo que no teníamos esto previsto. Habíamos planteado hacer tres programas sobre la leyenda negra. El primero era este, hablando Ajá. precisamente del oro. Y luego pues iremos ampliando. Y, sí, y podemos allá. hablar también de la, le la leyenda negra europea, de Antonio Pérez, Orans, todo aquello que es muy el sur, el, el sur ¿De dónde surge realmente la leyenda negra? Sí, y, correcto. De hecho, hoy leí un artículo de una periodista británica tremendo, ¿eh? ¿Eh? tremendo. Negro legendario, pero hasta un nivel de. Bueno. criticando la comida española, bueno, una barbaridad. Bueno, ellos persisten, país. persisten, pero. llamando la siento... comida grasienta, un inglés. Grasienta, un inglés, bueno. <laughs> que el plato típico son <laughs> chip and fish. O sea, fish and chips. Pescado no, me lo frito, puedo, no me lo... Pescado puedo. frito y patatas fritas, sí, sí, tremendo, tremendo. Pero El artículo es tremendo. ¿Alguien ha comido bien en Inglaterra alguna vez? Yo nunca jamás. Pero bueno, yo todavía recuerdo un, un, un cordero con menta que creí que era como tomárselo con colgate, vamos. era Aquello era lamentable, joder. Nunca lo olvidaré, joder. Y era un plato estrella. Como sí, si le ponías claro. dentífico el cordero, igual. <laughs> pues nada, bueno. después de hacer publicidad a la marca Colgate, le vamos a dejar. Así que muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Así Muy bien, un abrazo fuerte a todos y gracias por estar ahí y soportarnos. <laughs>